Hello, Jamar is here. Hi. Te va a decir loco. Loco, what that means? Crazy. Crazy people? Crazy Jamari. Where do you learn aprender inglés? Muy bueno con Will Smith. People are talking a lot. ¿Podemos seguir en el próximo? No, dime. Ay, me tengo que ir. Lo grabamos ahora. ¿Dónde fue que me quedé? ¿Dónde aprendiste? ¿Tu marido? Primero, ha sido un largo camino, es lo que quiero decir, para que la gente que quiere saber tenga paciencia. No es como de un día para otro que aprendí. Pero después de ir a hacer múltiples cursos y tomar muchas clases... Nada le funcionó. Me ayudó mucho que, bueno, tengo un esposo que habla inglés. Entonces, un tiempo le prohibí que me hablara en español, porque como él habla español, eso me estaba dificultando aprender inglés. Entonces, le dije, ya no más Spanish en la casa, tienes que hablarme inglés. Iba antes a un gimnasio que hablaban siempre español, entonces me fui a un gimnasio donde hablaban inglés. Dijo, tienen que obligarse a hablar inglés. Cuando en un restaurante le hablen en español, ustedes sigan firmes hablándole inglés. Lean también en inglés y vayan traduciendo poquito a poquito hacia yo. Y también escuchen canciones en inglés, tradúzcanla y apréndansela y así, échenle ganas. ¿Que sí? ¿Cuál era tu pregunta? Que sí, Will. Si Will Smith entendía. Claro. Oh, wow. ¿Y tú entendías a Will Smith? Claro que sí. No voy a dañar mi exitosa entrevista.